Queridos peregrinos, queridos hermanos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en la capeliña, el mismo lugar de las apariciones de Nuestra Señora, para la misa oficial que el Santuario ofrece para los peregrinos que provienen de los distintos países y comunidades de habla hispana. La Santa Misa se ofrece por las intenciones de cada uno de ustedes, también por los hermanos que siguen la celebración por los medios digitales. Continuamos pidiendo a Nuestra Señora aquí en este lugar por la paz en el mundo. Nosotros en la misa de habla hispana pedimos por la paz en Venezuela y en Nicaragua. Y los servicios del santuario avisan la presencia de este grupo, Delegación Familias Diócesis de Toledo, de la Diócesis de Toledo, España. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de misericordia, concédenos a cuantos recordamos a la Santa Madre de Dios, fortaleza en nuestra debilidad, para que con el auxilio de su intercesión nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí. El Señor me sacó en espíritu y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran muchísimos en el valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo respondí: Señor Dios mío, tú lo sabes. Él me dijo: Pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: Huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: Yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Pondré sobre vosotros los tendones, haré crecer la carne,
extenderé sobre ella la piel, os infundiré espíritu y viviréis. Y comprenderéis que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había ordenado, y mientras hablaba se oyó un estruendo y los huesos se unieron entre sí. Vi sobre ellos los tendones, la carne había crecido y la piel la recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjúralo, hijo de hombre, y di al espíritu: esto dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de hombre, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, ha perecido, estamos perdidos. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, oriente y occidente, norte y sur. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia, y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho, para que llegaran a una ciudad habitada. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos, y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Nunca dejaré de cantar que tú eres la luz y el amor. Tu camino quiero seguir. No me dejes solo, Señor. Aleluya. 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 Dios mío, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Aleluya. 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 Aleluya.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Palabra del Señor. Estamos aquí en este lugar santo donde Dios, nuestro Señor, quiso enviar a la mejor de las mensajeras, a la Virgen Santísima, nuestra Madre del Cielo, para recordarnos su palabra, para invitarnos a volver a levantar la mirada al cielo. De esto nos habla la primera lectura que hemos escuchado, de esta profecía de Ezequiel. El Señor lleva al profeta a un valle lleno de huesos secos y le pregunta: ¿podrán revivir estos huesos? El Señor nos habla en su palabra. ¿Cuántas veces nosotros, cuando miramos alrededor, cuando miramos la humanidad, vemos tantos huesos secos, vemos tantas guerras, injusticias, vemos las naciones que apostatan, que niegan a Dios, vemos leyes que atentan contra la vida, contra la familia, contra el honor de Dios nuestro Señor? Auténticas atrocidades. A veces, al mirar la historia, podemos tener esta sensación de un valle de huesos secos, donde no hay nada que hacer. Pero también, a veces, al mirar nuestra propia historia, podemos tener la misma sensación. Podemos experimentar nuestro fracaso, nuestra debilidad, nuestra miseria, que tantas veces lo hemos intentado. Y caemos una y otra vez. Al mirarnos personalmente, quizá nuestra familia, nuestra vocación, o nuestra parroquia, o huesos secos. Y el Señor te pregunta en esta tarde: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y la respuesta humana es clarísima: de ninguna manera. Es imposible. No hay quien solucione este desastre. No hay quien enderece esta historia. No hay quien enderece mi historia. Pero el Señor invita al profeta a decir: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Yo mismo infundiré espíritu sobre vosotros y viviréis. Este es el mensaje que Dios nuestro Señor quiere darnos en esta tarde. Fátima no es un mensaje de calamidades, de castigos, en el cual el Señor dice a la humanidad que se va a condenar irremediablemente. No. La Virgen de Fátima es Nuestra Señora de la Esperanza. Pero una esperanza que se apoya en Dios. Que se apoya en Dios. Por eso, cuando cada uno de nosotros contemplamos nuestros huesos secos y miramos a este mundo nuestro tan seco, tan estropeado, cuando miramos así,
y escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón se llena de esperanza. Y para que entendamos que aunque el camino es duro y difícil, podemos confiar, el Señor envía desde el cielo a su madre, que es madre nuestra. Y aquí, como al pie del Calvario, el Señor te dice, he ahí a tu madre, he ahí a tu madre. Recupera la esperanza, una esperanza que se basa y se apoya en el poder y la misericordia de Dios. La Virgen que nos muestra aquí en Fátima el camino del que nos hablaba Jesús en el Evangelio, el camino del amor, pero no un amor cualquiera como el que quiere vendernos el mundo, un amor que al final es solo egoísmo, solo sentimiento, un amor flojo que se viene abajo. Fátima es escuela de amor. La Virgen enseña a los niños de Fátima y también a nosotros el camino del amor verdadero, que es el amor que se entrega, que renuncia, que por amor es capaz de sacrificarse, que por amor se entrega y da la vida. Pidamos a Nuestra Señora que nos llene de esta esperanza. Qué hermoso sentir la caricia de nuestra madre que te dice, confía, hijo mío. Cuando en una de las apariciones la hermana Lucía le pregunta a Nuestra Señora si van a ir al cielo, Nuestra Señora dice, Francisco y Jacinta, sí. Francisco tiene que rezar muchos rosarios. Y le dice, tú tendrás que esperar un poco. Lucía se entristece y le dice, ¿y tú sufres mucho? Mi corazón inmaculado será tu refugio y el camino que te llevará a Dios. ¡Qué hermoso! Unido a estas otras palabras de Nuestra Señora, habrá muchas batallas, persecuciones, dificultades, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Esto no quiere decir que yo no tengo que hacer nada. Yo tengo que entregarme del todo, de verdad, sabiendo que su corazón inmaculado triunfará en mi corazón y triunfará en la historia, al final de los tiempos. Quiera el Señor que muy pronto volverá para reinar y será la victoria total. Se mostrará el poder y la misericordia del Cordero de Dios. En esta esperanza vamos a continuar esta celebración llenos de gozo, de agradecimiento por este amor de predilección de Dios nuestro Señor, que a ninguno de nosotros nos da por perdidos, a ninguno de nosotros nos da por perdidos. Y para eso te envía a su madre, para levantar tu mirada al cielo y para decirte, confía, confía, estoy contigo, no temas. Dios ha querido que la madre de su Hijo fuese santísima, llena de gracia y de bendición. Oremos para que haga partícipe a la Iglesia y a la humanidad de esta misma riqueza. Por la Iglesia peregrina en el mundo para que medite como María la palabra de Dios y conforme su vida al mensaje que anuncia. Roguemos al Señor. Por los discípulos del Señor, para que aprendan a valorar la pobreza y la riqueza con la sabiduría del Magnificat. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los cristianos que viven en la incertidumbre, para que, a ejemplo de la Virgen María, se fíen totalmente del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que de manera particular están viviendo el misterio del dolor, para que en comunión con la Virgen Madre saquen consuelo y esperanza de las fuentes del Salvador. Roguemos al Señor. Te rogamos,
por nosotros, convocados en torno a este altar, para que como María, la mujer fuerte, seamos adultos en la fe y cooperemos al misterio de la redención. Roguemos al Señor. Dios de la salvación, que en María has escuchado las expectativas y súplicas de la humanidad, haz que esta generación nuestra, libre de toda forma de orgullo y violencia, construya con la fuerza de tu espíritu la nueva civilización del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que la ofrenda de este sacrificio nos transforme por la abundancia de tu gracia en oblación permanente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María. Ella, al aceptar a tu Verbo con inmaculado corazón, mereció concebirlo en su seno virginal, y al dar a luz al Creador preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres, nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, esperando con los apóstoles la venida del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste, hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Están llenos
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7:30 de la mañana hasta las 19:30 por la tarde. Con toda libertad, como lo permite la Iglesia, pueden optar por la comunión en la mano, en la boca, de pie, de rodillas. A los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido por favor respetar el rito establecido para recibir la comunión en la mano y comulgar delante de los sacerdotes. Sigamos las indicaciones de los vigilantes.
Oremos. Como partícipes de la redención eterna, quienes hacemos memoria de la madre de tu Hijo, te pedimos, Señor, que nos gloriemos en la plenitud de tu gracia y sintamos el aumento continuo de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a bendecir los objetos religiosos, las medallas, los rosarios, las imágenes de Nuestra Señora. Personas que los tengan, si los pueden levantar para dar la bendición. Muy bien.
Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles. Por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asistid benignamente a vuestros siervos y haced que, llevando consigo estos símbolos de fe y piedad, se vayan transformando a imagen de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En el nombre del Señor podéis ir en paz. Antes de retirarnos, el Padre Miguel nos va a consagrar al corazón de María, mirando a la imagen milagrosa, tan querida por nosotros, que está aquí en la capeliña. Antes de esto, los invito esta noche, 21:30, para el Rosario Internacional, aquí en este mismo lugar, y a continuación la procesión de velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor. Por vos seremos llevados a Cristo, y por Él y con Él seremos llevados a Dios Padre. Caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre. Con Él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por Él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. Seguir que sin mirar hacia atrás, ser como tú será mi gran.